Los escucho y ya me estoy imaginando la fiesta del primero de julio. Ya los veo celebrando que nuestra nueva alcaldesa aquí en Iztapalapa va a ser Karen Quiroga, no tengo duda. Los veo y ya estoy imaginándome a Fernando Belauzarán como nuestro diputado. Llegada de Armando Contreras como nuestro diputado local. Ya los vi. Y miren, lo más importante, los escucho y de verdad que los veo trabajando juntos para sacar adelante Iztapalapa. Yo los vengo a ver porque vengo, como lo dice Karen, a hacer un compromiso con todas y con todos ustedes. Con todos los de Iztapalapa, pero de manera muy particular, no lo puedo evitar, vengo especialmente a hacer un compromiso con las mujeres de Iztapalapa. Con todas estas mujeres que veo aquí, por varias razones. Lo más importante, yo sé que lo que hoy más le duele y más le pega a la gente de esta ciudad, sin duda, es la inseguridad. Yo sé que no queremos vivir con miedo. No podemos aceptar que nuestros hijos no puedan salir a jugar porque nos da miedo. No podemos aceptar que nos dé miedo que nuestras mujeres no puedan atravesar libremente una calle, un parque, tomar un transporte porque son acosadas o porque a veces también corremos el riesgo de que desaparezcan. Yo quiero refrendar este compromiso que hace el día de hoy Karen Quiroga, particularmente con los familiares de Mariela Vanessa. Vamos a trabajar con todo lo que esté a nuestro alcance. Así es. Y yo les quiero decir que Alejandra Barrales ha estado y va a estar con la gente de Iztapalapa. Vamos a trabajar con todo lo que esté a nuestro alcance para que podamos regresar a casa a Mariela Vanessa. Vamos a trabajar y a redoblar el esfuerzo, sobre todo para que no tengamos nunca más familiares o padres preocupados por sus hijas o por sus hijos. Por eso está muy claro cuál es nuestra prioridad. Vamos a trabajar para volver a hacer de la Ciudad de México la ciudad más segura de todo nuestro país, empezando por Iztapalapa. Eso es lo que vamos a hacer. Y les quiero decir, que me van a apoyar, eso es lo que quisieron decir, que me van a apoyar, y yo también los voy a apoyar como siempre lo he hecho. Miren, ¡Barrales! 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 Les quiero decir algo que es muy importante. Ustedes saben que, a diferencia de la candidata de Morena, a mí nadie me mandó a ser candidata. A mí no me sacaron de ninguna lista. Yo estoy aquí porque he trabajado, pero sobre todo porque conozco muy bien esta ciudad. Estoy aquí porque, como muchas y muchos de ustedes, yo también vengo de la cultura del esfuerzo, que en español quiere decir que vengo de rifármela desde abajo. Y sé lo que significa trabajar y hacer esfuerzos para salir adelante. Yo sé qué importante es darle oportunidad a nuestra gente y por eso sé que es prioridad recuperar la seguridad. Tengo claro qué vamos a hacer para recuperar esa seguridad. Primero, algo muy importante, sobre todo para la gente de Iztapalapa. Esta ciudad
debe de dejar de ser una ciudad tan dispareja, tan desigual. No podemos tener una ciudad en donde la mitad de la ciudad cuenta con todos los servicios, cuenta prácticamente con todo. Ya lo decía Karen hace un momento, lo decía también Armando. Hay una parte de la ciudad donde hay salud, hay universidades, hay hospitales, hay empleo, pero hay otra parte de la ciudad que tiene a la mayoría de la población. Y a pesar de que tiene a la mayoría de la población y la mayoría de jóvenes, es la zona que tiene más carencias. Me refiero a la zona oriente de la ciudad. Iztapalapa, Tláhuac, Milpaltas, Xochimilco. Es la zona que ha sido abandonada durante mucho tiempo y no es casualidad que hoy sea la zona que tiene más problemas, porque aquí faltan oportunidades. Y la buena noticia es que tenemos condiciones para hacer de Iztapalapa el nuevo polo de desarrollo económico de esta ciudad. Lo vamos a hacer y lo digo con toda claridad porque lo he dicho incluso fuera de Iztapalapa. Estoy convencida de eso. En mi próximo gobierno, cuando yo llegue a la jefatura de gobierno, Iztapalapa se convierte en prioridad para este gobierno. Va a ser la delegación en donde más vamos a trabajar. Y lo vamos a hacer con toda claridad, lo digo, lo he venido defendiendo en todos lados. Esto no lo digo solo porque estoy en Iztapalapa. Ustedes me han oído en los debates y me van a oír siempre poniendo por delante el oriente de la ciudad. Porque si a esta zona de la ciudad le va bien a toda la ciudad, le va bien a toda la capital. Les quiero decir qué vamos a hacer para sacar adelante a Iztapalapa. Vamos a utilizar estos terrenos que van a quedar vacantes con la reubicación del nuevo aeropuerto y vamos a darle alternativa a esos 100.000 jóvenes que cada año son rechazados de las universidades. En esos terrenos, que son casi 800 hectáreas, vamos por una ciudad universitaria 2 para el oriente de la ciudad. Vamos, como lo decía Karen, por una salida efectiva para que haya agua de una vez por todas para Iztapalapa. Vamos por un segundo pulmón para esta zona. Vamos por un Chapultepec 2 en esas 800 hectáreas, porque todo mundo sabe, las áreas verdes de esta ciudad se convierten en la cisterna de esta ciudad. En esta ciudad llueve más de la mitad del año. Con el agua de lluvia, teniendo la posibilidad de recolectarla, tenemos prácticamente garantizado que no nos vuelva a faltar agua. Por eso vamos por un segundo pulmón y un segundo Chapultepec en esa zona. Y algo muy importante, vamos por un corredor empresarial y tecnológico para que vengan las grandes empresas a darle empleo a los jóvenes, a los hombres y las mujeres de Iztapalapa. Y algo muy importante, cuando me preguntan cómo vamos a ganarle la batalla a la delincuencia, cómo vamos a ganarle a la inseguridad, está muy claro qué vamos a hacer. Tres pasos. Vamos a ganarle a la inseguridad con educación y con educación. Es con la única forma que vamos a ganar esta batalla. ¿Están de acuerdo ustedes o no? ¿Verdad que así es como lo vamos a hacer? Bueno, les quiero decir cómo lo vamos a hacer. Y lo voy a decir porque además la gente, vamos a ganar esta lucha. Les quiero decir por qué vamos a ganar. Miren, les voy a hablar cómo vamos a ganar esta lucha y efectivamente lo vamos a hacer. Les quiero decir
que los de Morena están muy enojados y eso que todavía no empieza nuestro programa. Yo le voy a dejar estas tarjetas a Karen, a Fernando Belauzarán, a Armando, y también sé que Francis Pirín nos va a ayudar con estas tarjetas. Bueno, esta tarjeta que está mostrando aquí Fernando es la tarjeta que habla del programa para las jefas. En esta ciudad hay 1 millón de hogares que encabezamos las mujeres. Somos mujeres que con o sin marido le entramos con el gasto y somos las que sacamos a la familia adelante. ¿Cuántas de las que están aquí son de esas jefas? Uy, mejor voy a preguntar quiénes no. Somos muchas, la gran mayoría están justo en Iztapalapa. Les quiero decir, a esas mujeres las vamos a ayudar con este programa. ¿Qué necesitamos a cambio de este programa? Y ahorita les digo qué va a haber como beneficio. Un compromiso, porque el objetivo de este programa es que los niños vayan a la escuela. En esta ciudad hay muchos niños de 8 o 9 años que no van a la escuela. Y cuando pregunto por qué no los mandan a la escuela, los papás nos dicen que no van porque perdieron el acta de nacimiento, porque no tienen la boleta, porque se les pasó la fecha de inscripción, y algunos dicen incluso que no los mandan porque los niños ya no quieren ir a la escuela. ¿Les parece a ustedes que estas son respuestas? ¿Les parecen justas estas respuestas? ¿Verdad que no se vale? Bueno, el compromiso para las mujeres que quieran ser beneficiarias de este programa, primero es que manden a los niños a la escuela. Compromiso importante también, que tomen los cursos para padres de familia. Es muy importante que aprendamos a ser buenos papás y buenas mamás. Muy importante que tomen los cursos de nutrición. Tenemos a los niños más obesos de todo el país en esta ciudad. Tenemos a los niños diabéticos, los más pequeños del país están en esta ciudad. Diabéticos de 8 años, 9 años, no es justo. Tenemos que aprender a darles de comer. Y algo muy importante, tenemos que evitar que nuestros niños vivan con violencia. ¿Ustedes creen que las jefas se comprometan a eso con nosotros? A cambio de esto, nosotros les vamos a apoyar. Y cuando yo llegue a la jefatura, esta tarjeta que tiene Fernando en las manos y que les vamos a empezar a entregar desde estos mismos días aquí en Iztapalapa, cuando yo llegue a la jefatura se van a convertir en 2.500 pesos mensuales para las jefas de familia. ¿Ustedes creen que esto va a ayudar a las mujeres? Sí va a ayudar, ¿verdad? Porque en esta ciudad hay mujeres que se van a trabajar todo el día por menos de 2.500 pesos. Así que les vamos a dar esta tarjeta. Y le voy a cambiar... Claro, qué bueno que me recuerda esto nuestra vecina, porque les voy a decir que en este programa están incluidos los papás solteros también. En este programa están incluidas la nueva modalidad de jefas que tenemos, porque hoy tenemos a nuevas mamás, las abuelas se están convirtiendo en las nuevas mamás otra vez. ¿Saben por qué? Porque tenemos a muchas jovencitas que se convierten en mamás y muchas se van a trabajar y le dejan los hijos a las abuelas, pero en otros casos las jovencitas se van, no regresan y le dejan a las abuelas a los hijos. A ellas las vamos a apoyar con este programa. Este programa lo que busca es ayudar a los niños a ir a la escuela. Entonces, vamos a identificar a todos los que tienen este problema, porque la prioridad es ayudarles para que los niños vayan a la escuela. Así que sí están incluidas las abuelas. Ahora,
Así es. La vamos a ganar. Y ahí les va el otro programa que también tiene muy enojados a los adversarios. Los tiene enojados por dos razones. Primero, porque saben que la gente va a querer esta tarjeta, pero lo saben. Y lo segundo que los tiene muy enojados es que saben que cuando yo llegue a la jefatura lo voy a convertir en realidad. Por eso están enojados. Esta tarjeta se la vamos a dar a los jóvenes para resolver otro problema importante. Está probado que cuando los jóvenes van a la escuela, justo en la preparatoria es cuando más abandono tenemos de los jóvenes. Se salen de la escuela para empezar a trabajar y lo hacen porque el dinero no alcanza. 30% del gasto de la familia se va en transporte. Por eso necesito pedirles apoyo hoy, para que me ayuden a localizar a esos jóvenes que van a la prepa o que van a la universidad, para darles esta tarjeta que se llama tarjeta llave de la ciudad. Y esta tarjeta la vamos a convertir, cuando yo llegue a la jefatura de gobierno, en transporte gratuito para los chavos de prepa y de universidad. Eso vamos a hacer con esta tarjeta. Me ayuden a pasar la voz, no es solo para las escuelas públicas, los chavos que vayan a escuela privada también los vamos a ayudar, porque no siempre están en esas escuelas porque tengan para pagarlo con facilidad, están ahí porque no lo recibieron en otra. Y además les digo otra cosa, no va a ser solamente un apoyo y se acabó. Vamos a recibir una contraprestación de los que quieran este beneficio. Los necesitamos trabajando por la ciudad. Y los jóvenes que quieran esta tarjeta, los vamos a ver trabajando para enseñar a leer y escribir, alfabetizar a los que no saben todavía hacerlo. Y muchos de ellos están, por cierto, en Iztapalapa. Así que nos van a ayudar. Los vamos a convertir a esos jóvenes en rescatistas bien capacitados en la ciudad, porque el 19 de septiembre los jóvenes nos demostraron que tienen ganas de trabajar y que son solidarios con la ciudad. Así que los vamos a capacitar y voluntariamente los vamos a convertir en rescatistas. ¿Ustedes creen que los jóvenes quieran jalar con nosotros? ¿Verdad que sí le van a entrar? Bueno, me ayudan a pasar la voz, les vamos a entregar esta tarjeta y se la vamos a dejar, Fed, a Karen y a todos ustedes para que me ayuden a entregarla. ¿Les parece bien? Bueno, ahora quiero concluir con un tema que es muy importante también trabajar. La forma en la que nosotros vamos a evitar un problema que hoy nos está pegando fuerte, que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, los feminicidios y la desaparición de muchas de nuestras jovencitas. ¿Cómo lo vamos a combatir? Además de la fuerza con nuestra policía, patrullas, tecnología, alarmas, la seguridad en el transporte, que va a ser ahora videovigilado, y en cada unidad de transporte público de esta ciudad vamos a traer policía encubierta. En cada microbús, en cada pecero, en cada unidad de metrobús, en el metro, en los camiones, vamos a tener policía encubierta y vamos a tener videovigilancia. Pero además, ¿cómo vamos a combatir la violencia con las mujeres o hacia las mujeres en nuestra ciudad? Karen ha hecho una propuesta y yo vengo hoy a decirle a Karen no solo que voy a adoptar esa propuesta para Iztapalapa, esa propuesta nos la vamos a llevar para toda la ciudad, Karen, y mi compromiso, cuando llegue al gobierno va a existir una nueva policía, va a ser la policía rosa, y esa policía rosa
que va a estar conformada mayoritariamente por mujeres, se va a encargar de una tarea. Va a andar haciendo rondines, va a ser capacitada y va a tener todo el apoyo para identificar violencia intrafamiliar. Cuando nos hablen y nos digan que un vecino está golpeando a su esposa, que alguien está golpeando a una mujer, va a llegar la policía rosa y se va a llevar al golpeador a la cárcel. No va a haber piedad y no va a haber perdón para los golpeadores de mujeres. Vamos a ir con fuerza. Porque a la hora de consentir la violencia en el hogar, estamos consintiendo la violencia que termina en asesinatos hacia las mujeres. Así que no lo vamos a permitir, vamos a ir con todo y la violencia contra las mujeres se va a perseguir de oficio. Así que lo digo con toda claridad. No vamos a necesitar de la denuncia de las mujeres, para que no tengan que vivir esa doble presión. Primero las golpean y luego las presionan para que no denuncien, porque si denuncian se llevan al golpeador a la cárcel. Ahora lo digo para las mujeres también. Ya no va a depender de que ustedes quieran o no. Cuando haya golpes en el hogar, nos vamos a encargar de detenerlos y vamos a llevar a la cárcel al que se atreva a golpear a las mujeres con o sin su permiso. ¿Están de acuerdo con que trabajemos en eso? Vamos a cerrar filas, vamos a trabajar con todo y yo quiero pedirles solamente, amigas y amigos, vamos muy bien en esta elección. Necesito que me ayuden a pasar la voz, porque aquellos del otro proyecto están empeñados en hacer esa idea, hacer crecer esa idea de que ya ganaron. Yo les digo con toda claridad, esa historia yo ya la viví, ya no me la van a contar y ya sé en qué termina. Y esta vez no va a ser diferente. Van por la tercera y la van a volver a perder, porque con el trabajo y el apoyo de ustedes me voy a convertir en la jefa de gobierno de esta ciudad y aquellos van a volver a perder. Vamos a ganar. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para ganar? Lo único que necesitamos es que justo Hoy estamos empezando un nuevo mes. Estamos a 30 días de que termine esta elección. Necesitamos trabajar fuerte estos 30 días. Necesitamos tocar puertas. Necesitamos colgar mantas. Necesitamos pintar bardas. Necesitamos hablar con toda la gente que se pueda para que no se quede ninguno sin votar. Vamos a trabajar fuerte y no tengo duda. No deben detenerla ustedes tampoco. Cuando Alejandra Barrales gane la jefatura, va a ganar Iztapalapa también. ¡Que viva Iztapalapa! ¡Que viva el frente! ¡Que viva Iztapalapa! ¡Que viva las mujeres!